alinearon los planetas. Shayan, Yandel la leyenda. Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando mires a la luna y no estás. Cuando lleguen los humanos a amarte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Oye, pues ya la hora. Vamos a comenzar la romería de San Bartolomé de Fontanales, en Moya. Hoy, día 22 de agosto de 2014. Te quiero amar lo que pueda amarte. Están todas las parrandas preparadas para continuar con la romería de Fontanales. La parranda de gallos.
la parranda de Colacha. La parranda de Caldo a los Nuestros. De Caldo a los que Nuestros. Tuvimos en La Esperanza 18 y cuando empezamos a comer íbamos 40 y yo la iba a dar. Porque todos los amigos se me juntan, porque esta parranda es abierta. Vale, ahora vamos a tocar la Isla de Romería. ¿Sí? Una Isla de Romería. Adelante. Esta es la parranda que va para la fiesta. En mi vida he visto parranda como esta. Esta es la parranda de la Romería. En mi vida he visto yo tanta alegría. Esta es la parranda que va para la fiesta. En mi vida he visto parranda como esta. Esta es la parranda de la Romería. En mi vida he visto tanta alegría. En una casa en Fontanales tomamos café, tomamos café. Y aunque me des un millón, lo digo después. En una casa en Fontanales tomamos café, tomamos café. Y aunque me des un millón, lo digo después. Esta noche no alumbra la farola de mar. Esta noche como no quise antes. Te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no estás, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, ¡Socorro de tu padre!
San Nicolás. Cuántas paradas bebes, cuántas me harán de guiado a socorro de tu faer. Go!
García, también viene el secretario Teófilo Pérez y la vocal Lourdes Hernández. Para ellos ese fuerte aplauso también, creo que más que merecido, creo que verdadero currante. Bueno, ya imagino que ya este año pues ha puesto toda la carne en el asador para que San Bartolomé más que nunca pues se haga más grande aún.
brindarle lo mejor a los hombres y mujeres de la tierra. Viene el alcalde, junto con los miembros de la corporación, y también vemos a miembros del Cabildo Insular, al Consejo del Cabildo. Saludan amablemente al cura párroco y también traen su ofrenda, y en este caso el producto no precedero, los primeros productos para el Santo Patrón. Y en el alcalde, ya se justo también, Consejo del Cabildo y teniente del alcalde, y cómo no, oficial del alcalde, y cómo no también, viene los diferentes miembros de la corporación. Todos con sus diferentes productos para el Santo Patrón. Como bien decíamos, recordamos que van ahí. Y también le acompañan algunos miembros del equipo juvenil que este año comienza su andadura en la liga. Así que el aplauso para el equipo, para el Club Deportivo Fortunales, y deseamos mejor para el equipo de juvenil. Comentaba el SNS del link que tuve, es para Cádiz Diocesana, San Juan de Dios y la obra social de acogida y desarrollo de Las Palmas de Gran Canaria. Serán ellos un año más quien recoja todos estos productos, estos frutos y productos no perecederos, para así hacer feliz, como no, la comunicación de las televisiones locales, y en especial al compañero de YouTube, que podemos ver las diferentes romerías muy bien colocadas, muy bien realizadas, y que están ahí en YouTube. Podemos llegar, buscar romería de Fontanales, y sobre la marcha podemos disfrutar de una hora de Fontanales, el perulero, fiesta de las pumas, no lo olviden, vayan preparándose, sobre todo las lavadoras luego. Y ya viene ahí, ya aparece el rebaño y su equipo, el equipo de los 5 días, que se han dado su fuerte a nuestra gente, a la gente de la tierra. Quien le recibe, cuando ya estamos acostumbrados, el cura párroco Don Manuel de Jesús de Silla. Que viene en San Jorge, inspirado, con su diferente compañero, que al frente Don Francisco Díaz. Le pide su mellito para que las orejas no se despisten. Y Don Francisco, con un año más, se acerca y saluda al cura párroco, junto con los demás compañeros. Qué bonito, ¿verdad? Muy bien. Un ganado con diferentes pastores, el perro atrás, el aceite. Y bueno, y nosotros, pues bueno, pues nada más vivimos lo que es la presencia de un rebaño, de verdad. Bien, pues nosotros sobre la marcha, si les parece, despedimos al amigo Francisco Díaz y a su equipo con el rebaño. Y recibimos la primera de las representaciones. Ese aplauso para Don Francisco y su ganado. Muchas gracias. Bueno, y arrancamos ya con las diferentes carretas. Como ya nos tenemos bien acostumbrados aquí en el Fontanales, en los diferentes barrios. El casco del pueblo de Fontanales, una deshojada, es lo que vamos a ver, que es lo más pequeño, se recibe como ya se corre, el cura párroco. Ahí llegan los pequeños con su ofrenda floral, ese aplauso cariñoso que ofrece el público. Y se llega muy bien a los participantes, muy concurrida, y quiero agradecer la presentación del casco del pueblo de Fontanales, con bastante flores. Ya queremos llegar, imaginamos, ahí viene la consulta correspondiente. Lo que vamos a poder ver en esa carreta, tirada por esos bueyes, una deshojada de vidrio. Y dentro de esa carreta, pues vamos a poder comprobar que vienen papas, ciruelas, peras y limón. La presidenta y directivo de música, Olga García Santiago. Y los componentes 1.45 fue fundada en el año 1996
El presidente y director de baile es José Arami González. El cuerpo de baile fue fundado en el año 2006, 10 años después. Y será el grupo de baile que nos acompañará durante toda la romería ofrenda. Ahí vemos esa carreta, ese aplauso a esa deshojada de niños. Con los más pequeños arropando y observando y como no viendo lo que posiblemente ya nos cuesta ver con cierta frecuencia. Digo, por los diferentes pueblos, aquellos que lo pueden tener y guardar en algún que otro museo. Bueno, pues como bien digo, el grupo de baile que dirige José Arami González, en el menor tiempo posible, pues, prepararle la megafonía al grupo, a los consejos cómica agua, que van a interpretar este día. Y será la solista, estará a cargo de la solista Pedro Méndez. Por tanto, podemos ver en las escaleras de la subida a la iglesia. Me dicen que son tres solistas, Armando, Pedro y Elisa. ¿Digo bien, verdad? ¿Sí? Elisa, Pedro y Armando son los tres solistas. Estarán en la tarea del canto de los pollos. Vemos cómo se puedo apreciar los olores de la frescura, los limones, los grandes, los buenos, ajo. Y bueno, y mientras tanto, en la educación histórica ahora. Yeah.
presidente. Olga. Está aquí el presidente pegando. Mira, ahí está. Gracias. Recibe el presente del presidente de Valle. Gracias a Olga. Gracias a Álvaro. Y además muy bonito tener alrededor de la misma para los más pequeños. Muchísimas gracias. Bueno, eso es todo. Vamos un poco animando también nosotros para despedir a los amigos del casco con ese aplauso cariñoso de todos los presentes y la papa ganadora, la papa de mayor peso que alcanzó los 2,54 kilos de la cosecha en el Sergio Sarmiento del Barranco Laurel. Pero que eso se merece un aplauso, venga, ese aplauso fuerte, que además también porque se disfrutó lo bueno. Esa noche, el huevo y papa frita de Lorín. Bueno, ahí llega la presentación del Barranco de la Oreja, donde también recordamos y aprovechamos que este año pues, también solo hacen la ofrenda los vecinos del Barranco de la Oreja. Ya subí, se dio la primera de la párroco, vamos a actuar. Y primero pues se llega con la flor, con rosa. En esta ofrenda, también como no, viene la música. La música viene a cargo de la palabra la medianía. Donde la medianía del norte de la Canaria, el presidente Sonorio Ojeda, y contando con 10 componentes, fue fundada en el 2007. Y ellos nos interpretarán y contarán con. Y pasarán pues el grupo. Y como no, estará acompañado del cuerpo del baile, será como ya ustedes saben que yo le he anunciado el consejero. Están apareciendo los productos nuevos para acceder y van ocupando su sitio y han cargado con piña, con cebolla, con papa. Tiene con azúcar, arriba, tiene todo. Muy bien, las zanahorias, las coles. Y bueno, y esperamos como mientras tanto, pues bueno, cómo se están ubicando los miembros de la parranda, la medianía, para interpretar la ofrenda con el santo patrón San Bartolomé. Antes lo dije, lo vuelvo a decir ahora, gracias a los diferentes compañeros de los medios de comunicación, de las televisiones locales, de los compañeros fotógrafas y fotógrafos de las redes y de los vídeos también a través de las redes sociales. A todos muchas gracias por acompañarnos un año más. Thank you.
Cabildo. Y también está el pregonero, está junto con el alcalde y los diferentes miembros de la corporación de Moya, que por cierto, ya me han dicho, además, componente 120, fue fundada en el año 2008, en este caso también, quiero destacar que cuenta con un director de baile, porque además lo compone en 16. Ese aplauso muy bien, vamos bien, lo prenda, con melocotones, con calabacino. Los cuernos, Sonita Serán, Inés Benítez y Gina Pérez. Yo la verdad que pretendo que en esta romería ofrenda pues lo tengamos todo, la majadilla, Lomo Moña y Olla de Caballero siguen descargando los diferentes frutos para, como bien ya ustedes saben, para Caritas, para San Juan de Dios y para la obra social de la comida y de salud. Bien, mientras tanto, la parranda al estilo de Moya se está preparando. Don José Luis me dará alguna seña para decir que los plátanos, una buena mano de plátano, una buena mano de plátano, que hay que tener cuerpo para subirla, como este hombre. San Bartolomé le está ayudando.
para los amigos de Lomo Rivero, de Pesá, La Majadilla, Lomo Moya y hoy en el Cabaret. Y también recibe ese premio, recibe Claudina Cacola, el director es Isabel Castellano, que está fundada en el año 1993. Ellos nos van a presentar con un tema musical, Semillas con Mujeres. Y contaremos con la solista Carla y Judith. Por allí nos seguirán acompañando el cuerpo de baile Sera. Bien, antes hablábamos de esa despedida de nuestro cura párroco, pero también tenemos que dar la bienvenida, sin duda. Y va a ser alguien de la casa, va a ser alguien del lugar, de origen. En este caso, con Roberto Rivero, que nos acompaña junto con el alcalde y los diferentes miembros de la corporación. Ese aplauso para nuestro próximo cura párroco de Fontanara, con Roberto Rivero, de la casa, de la tienda floral. Muy bonito, también esos productos de la mano de los más pequeños, con piña, plátano, zanahoria y esa, digamos, esa presentación floral que deja a uno, pues bueno, con la boca abierta. Bien, se acercan, bien, esta, digamos, esta presentación de corpo con bastante presentación floral. Y como no, oímos detrás, pues la agrupación folclórica Martín de Corvo de Fontanal. Bien, llegamos de la negocio con galletas. Tienen también el arroz, de la factory, las coles. Mientras tanto, pues estamos viendo cómo se prepara la agrupación folclórica Martín de Corvo. Van llegando y bueno, y hace posible que esto sea una gran fiesta. Cada día y cada celebración que organiza esta asociación de vecinos. Bueno, pues organizará en este caso. Thank you.
que lo recibe. Un presente de recuerdo para que sepa que se le quiere y se le agradece su participación. Pues bien, creo que llega un momento representando en su carreta una máquina de coser de las antiguas y hace su ofrenda con flores, puerro, zanahoria, limones, papas, calabacino, lechuga. Y hay una cuestión especial en esta representación. Ahora en el momento. Vamos a empezar a recibir ese aplauso fuerte. Ahora sí, le tenemos ya en el meridiano del pórtico, para llegar hasta el pórtico. Los vecinos de Barranquillo y Agua de Fontanales, con los más pequeños al frente, y con esa ofrenda floral. Y con esa carreta que representa una máquina de coser antigua. Bueno, tendrá acompañada, todos muy bien, de la escuela que cuelga Cañaveral del municipio de Los Regaleros, en la isla de Tenerife. La preside doña María de los Ángeles González García y su director será Tomás García Gutiérrez. Los componentes son 19 y fue fundada en 1999. Este grupo viene subvencionado por el Ayuntamiento de la Villa de Moria al hacer intercambio de actuación con la Parranda Los Tilos, que asistió en mayo a un evento en el municipio de Los Regaleros. Así que de lujo, sin duda, para el pueblo de Fontanales. Aquí vemos ya esa carreta con los más pequeños dentro de ella, una máquina de coser, en este caso el alcalde junto con la corporación ha hecho un esfuerzo y creo que vale la pena disfrutar de este grupo que viene subvencionado por el Ayuntamiento de la Villa de Moya al hacer intercambio a la actuación con la parranda Los Tilos, que asistió en mayo a un evento en el municipio de Los Regaleros. Ellos van a interpretar una polca parrandera y contaremos con los solistas Ascensión, Vicente, Sisto, Ángeles, Yaya, la isla de Tenerife, María Los Ángeles González García y al frente del tema musical Tomás García Gutiérrez. Ellos están ubicándose en la escalera de esa, digamos, de esa tarima simulada. Todos los diferentes sonidos de voces, eso dice mucho. Bueno, imagino que cuando don Tomás García me avise es cuando dará comienzo la interpretación musical Polcas Parranderas. Yeah.
González García. María Los Ángeles González García. Se los hicieron presente. El presidente de la República. Ese aplauso fuerte para los amigos que me dijo. Y como lo también para los amigos que reciben de Barranquilla y amo de Portugal. Muchísimas gracias. A las. Ya nos vamos a las 8 de la noche. En la, pues bien, nosotros ya nos vamos con la cesta de la representación. En este caso nos viene del lomo el marco. Ellos, bueno, yo creo que ya se merecen ese aplauso, ¿verdad? Ese aplauso para los amigos y vecinos del lomo el marco, con una, en principio, una amplia representación femenina. La acostumbrado. Ese aplauso para la representación de vecinos que vienen con su ofrenda floral y también algunos ya con diferentes productos para el santo patrón, para San Bartolomé. Como no, también las piñas. Bueno, pues ahí llega y eso sí, ese aplauso para los amigos, para los vecinos y vecinas del lomo el marco, y dentro está esa gigantesca quesera y también lechera, así que aquellos que puedan ver por detrás, pues que observen para que divisen esa quesera y esa lechera. Van tomando posesión, van tomando posesión la agrupación folclórica Casa de Aguilar. Bueno, el presidente está privado. Presidente Fernando, porque quieren para que sus diferentes instrumentos puedan los sonidos. Primero o segundo que ellos quieren. Luego las propias voces de los que van a interpretar los temas musicales. Creo que es un trabajo. Parece que es fácil, es colocar un micro aquí.
barrio del presidente. Felicidades a todos. Felicidades. Ángel Rivero le hace entrega de presente al director de la agrupación folclórica Casa de Aguilar. Ya saben que dentro de la carreta está la quesera gigante y una lechera gigante. Le hace entrega marcial Ángel Rivero de un presente como a todas las diferentes agrupaciones. Un aplauso para los amigos de la agrupación folclórica Casa de Aguilar. Y que siempre esos aplausos los compartimos con el cuerpo de baile de Cera. Hace ya un par de años. San Antonio bendito, otro año más a tus pies. ¿Y cuándo será tu día para no volver? Te lo pedimos de corazón y con toda nuestra fe. Danos una salud para el año que viene volver a tus pies. Y ahora, con toda la fuerza que Dios nos ha dado, lo vamos a será quien esté mañana amenizando musicalmente la misa de los Romeros, por la tarde, para que lo sepa. Bueno, ese aplauso fuerte para los primeros en llegar del tablero. Los primeros en llegar del tablero, los más pequeños, la cantera, como digo yo, con la correspondiente ofrenda y se la cuesta. Y además parece ser que no va a desistir, que va a continuar haciéndolo siempre que su salud se lo permita. Y es venir caminando desde Moya hasta Fontanal. Los productos de los vecinos del Cabrera, vienen las flores, vienen también los productos de los pescaderos, vienen la zanahoria, las papas, el mozzarella, y como no, también insisto, los productos no pescaderos. Saben ustedes que esta ofrenda, los diferentes productos de la tierra de los con la atención de los compañeros de LF Son, vamos a dejar a dos vecinos del tablero que digan, van a decir dos poesías verseadas, me dicen ellos. Muy buenas noches, amigos de Fontanales y amigos del tablero. Les damos la bienvenida a todos ustedes. En donde les vamos a decir una poesía verseada entre mi mujer, Mari Carmen, y yo, Luis García. Desde que por senderos y barrancos del tablero feliz.
con sus diferentes cajas, y además decir lo que ya ustedes saben, pero es bueno tenerlo presente, y es que el propio párroco actual, el amigo don Manuel de Jesús Herencibia Rivero, lo destaca en sus palabras en el programa de fiesta. Plátano, pimiento, zanahoria y productos no perecederos. La acompañará musicalmente la parranda. Ya nos vamos de días elegantes. Y bueno, en esta música somos pasteros y canta el coro. Bien, vemos cómo llega la representación infantil con sus flores. Ese aplauso que ya es la última representación. Vamos a ir poniéndolo un poquito más a todos. Ellos llegan y saludarán, como ya es costumbre, al cura. Bueno, pues los miembros de la jurada vienen representándonos en su carreta una recogida de papas. Una recogida de papas. Ese aplauso a esa yunta y a esos vecinos alrededor. Vemos a las niñas guapas con sus flores que llegan al santo patrón. Pasen por allá, le indica al presidente. Llegan unas bonitas rosas y vemos ahí Patricio. Bueno, pues llega esa yunta con esa carreta y con esa recogida de papa. Ahí le vemos también con esa parranda. Ya nos vamos de día de gana. Esa es la parranda que viene a interpretar Somos Costeros. ¿Eh? Ese aplauso para la parranda. Venga.
Aquí vemos también cómo ya también es importante tener en cuenta cómo las diferentes carretas no tan solo se han preocupado en ser generosos con las diferentes instituciones, con Cáritas, con San Juan de Dios, con la obra social, sino que además también ha dedicado tiempo y generosidad para preparar esos platitos con los diferentes condimentos para el deleite de los presentes, los que están sentados de pie. Hablamos de quesito. Bien, lo que sigue bonito es ver cómo ya nos topamos de viaje de Galdar, están preparándose ellos para interpretarnos. También
de los alimentos que tanto necesitan. Pues agradecerles a todos ustedes su presencia. ¡Viva San Bartolomé! ¡Viva! ¡Viva San Bartolomé! ¡Viva! ¡Viva Guantanamo! ¡Viva! Buenas noches. En primer lugar, agradecerle a nuestros presentadores que tienen que estar dando un pequeño detalle. Enseguida, por favor. Esto es un pequeño detalle como que llevamos ya hace un año. Gracias a ti presentando esta ofrenda a la familia. Muchísimas gracias. Yo insisto que es un todo un honor y un orgullo sentirme ya medio de Fontanar. Muchísimas gracias, felicitaciones. La verdad es que te tenemos aplaudido ya. También agradecer por todos los años a todas esas casas comerciales que gracias a ellas llegamos aquí esta gran fiesta, esta fiesta de todos. Pero también tenemos que tener claro que nosotros solo no lo podemos hacer, porque esto se nos hace demasiado grande. Hay que tener claro que gracias a todos los consejeros de nuestro ayuntamiento, a nuestro alcalde y a todos en general, el cabildo, el gobierno canario, hacemos poder lo que estamos disfrutando entre todos. De verdad que cuando estamos pasando esta gran crisis, ellos nunca se hacen nada, siempre están ahí, a la ruta. También agradecerle a la policía local, a Protección Civil, que ellos vienen por un bocadillo y un poco más, que están aquí todas las veces y que se lo quedan. De verdad que muchísimas gracias a todos y que todos, San Bartolomé nos ayude a todos a seguir luchando y a seguir viviendo. ¡Viva San Bartolomé! ¡Viva! De Fontanales, que hoy han vuelto a demostrar el ejemplo de solidaridad, el ejemplo de convivencia con todos y cada uno de los barrios que conforman este maravilloso rincón de la isla de Gran Canaria. Gracias al compañero del Cabildo de Gran Canaria, del municipio de Moya. Antes lo veía en la azotea de su suegro, pasó por aquí.
¡Gritos!